Todos hablando de China. Los principales funcionarios de la administración Biden advierten que ya es tarde. El gigante asiático llegó al continente para quedarse. Las décadas de indiferencia por parte de Washington para con el continente empiezan a mostrar sus consecuencias. China ahora es el mejor socio para los latinoamericanos. El continente se ha convertido en un nuevo campo de batalla donde el soft power se entrecruza con el advenimiento de una nueva carrera armamentística. La suspensión de los tratados relacionados a armamento nuclear abre la posibilidad a nuevos desarrollos bélicos. ¿Será Estados Unidos o China junto a Rusia quienes triunfen? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las alarmas sonaron tarde en Washington. El gigante chino avanza en el continente y la desesperación aumenta. Altos generales estadounidenses emitieron severas advertencias a los legisladores sobre lo que describieron como una expansión agresiva de la influencia china en América del Sur y el Caribe que invade los intereses estadounidenses en la región. La general comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y el general comandante de Comando Norte, Glenn Van Herk, participaron en una audiencia del Comité Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre el avance de la influencia china en América Latina. Lo que tenían para contar no fue bien recibido en la Casa Blanca. El foco del debate se centró en la influencia de China en la región. La general Laura Richardson comenzó señalando que la República Popular China tiene la capacidad y la intención de evitar las normas internacionales, avanzar en su tipo de autoritarismo y acumular poder e influencia a expensas de las democracias del continente. Beijing continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América Latina y el Caribe. Recordemos que la región en cuestión forma parte de la nueva Ruta de la Seda, estrategia de desarrollo de infraestructura global y cooperación internacional impulsada por el gigante asiático. Richardson increpó a los congresistas. Mientras nosotros miramos para otro lado, ellos han ampliado su capacidad para extraer recursos, establecer puertos, manipular a los gobiernos a través de prácticas de inversión depredadoras y construir posibles instalaciones espaciales de doble uso. Según la generala, la situación económica que atraviesa el continente favorece a los intereses de Xi Jinping. Los dirigentes latinoamericanos están desesperados por sus economías y desde Asia les llegan ofertas de préstamos y pagos de deuda que son imposibles de no aceptar. Mucho más si desde Occidente no les proponemos una salida, fue como exclamó. Por su parte, el general Glenn Van Herk recomendó retomar la atención sobre la región. La proximidad importa. Tenemos a menos de 20 yardas de nuestra nación al enemigo. Señaló como ejemplo la preponderancia de los capitales chinos en inversiones estratégicas en el vecino México. Allí, Huawei se encarga del 80% de las comunicaciones satelitales. Van Herk también señaló que en las Bahamas chinas ha construido la embajada más grande del mundo, mientras que nosotros no tenemos presencia allí desde el 2011. Por décadas, los Estados Unidos ha despotricado sobre la región lo peor de sí, considerándonos su patio trasero. Ahora que Xi Jinping les pisa el césped, se acuerdan de nosotros. Parece que todas las reuniones que se han desarrollado esta semana en territorio estadounidense se vieron dominadas por tópicos que incluían al gobierno de Beijing. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos presentó su informe de evaluación anual de amenazas, en donde se considera a China como el principal desafío para Occidente. Compilado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y revelado este miércoles, el informe sostiene que Beijing busca promover una alternativa liderada por China en los foros y marcos internacionales de desarrollo y seguridad, a menudo dominados por Estados Unidos y Occidente, poniendo en disputa el liderazgo global. El reporte, firmado por la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Avril Haines, admite que el gigante asiático juega un papel central para las cadenas de suministro globales, representando un riesgo sustantivo. Cuando se trata de semiconductores, minerales de tierras raras, baterías, paneles solares y productos farmacéuticos, el mercado chino es quien lidera. En otra comisión del Congreso que discutió amenazas globales, el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, Williams J. Burns,
también advirtió sobre los riesgos de la dependencia tecnológica en la región. Los estados latinoamericanos podrían convertirse en una especie de economías unidimensionales que dependen cada vez más de productos chinos. Los distintos funcionarios estadounidenses han expresado preocupaciones similares sobre las actividades chinas en otras regiones del mundo, incluida África, ya que Beijing busca competir con Washington no solo militarmente, sino también económicamente y en términos de poder blando. Parece que Estados Unidos está empezando a probar su propia medicina. Detrás de la preocupación por China, el informe de inteligencia marca al país ruso como un gran e impredecible desafío para los próximos 10 años. Si bien señalan que Moscú no busca un conflicto directo con Occidente, no descartan el riesgo de una escalada de tensiones a raíz de la prolongación del conflicto en Ucrania. El informe plantea que la operación militar rusa en Ucrania es un evento tectónico que está reconfigurando la región de Rusia con Occidente y con China. La escalada del conflicto conlleva un riesgo mayor. Estados Unidos debe contener todo a la vez. Tener en simultáneo el avance chino y ruso en contra parece ser un escenario complejo para Washington. Estados Unidos parece olvidar cuáles fueron los mecanismos que ha utilizado a lo largo de la historia para generar influencias sobre el continente. Antes de acusar a China, deberían repasar su historia de intervenciones armadas, presiones diplomáticas, ayudas a grupos insurgentes o la denominada trampa de la deuda que azotó al continente a fines de los 90, entre otros. ¿Este contexto global representa una nueva carrera armamentística? Para el profesor emérito del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, Robert Legbold, el fracaso en la renovación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START 3, entre Rusia y Estados Unidos, podría provocar una nueva carrera armamentística. En una entrevista para medios rusos, el profesor señaló que estamos ante el riesgo de perder las bases para trabajar en cuestiones nucleares en un contexto multipolar. Legbold subrayó que este acuerdo se está muriendo y ahora su destino se ha convertido en un derivado del conflicto ucraniano, por lo que sus fundamentos se verán aún más socavados. De acuerdo con el politólogo, en este caso el mundo entrará en una época en la que habrá una nueva carrera armamentística, pero de otro tipo, ya que en lugar de aumentar el número de sus armas nucleares, Rusia y Estados Unidos rivalizaron por la superioridad cualitativa. Aseguró que la competencia se intensificará en muchos ámbitos. Cuando Rusia anunció la suspensión de su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, las relaciones entre Washington fueron ambiguas, remarcó el especialista. Hay un gran número de funcionarios estadounidenses que están convencidos de que hay que reanudar los ejercicios de prueba con armas nucleares. Por su parte, el jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos, US Stratcom, por sus siglas en inglés, Anthony Cotton, declaró este miércoles durante la audiencia del Subcomité de Fuerzas Estratégicas de la Cámara de Representantes que la institución a su cargo prioriza el desarrollo y despliegue de armas hipersónicas de largo alcance. Cotton aseguró que este tipo de armamento, que consiste en misiles con capacidad de desplazarse hasta al menos 5 veces la velocidad del sonido, repercutirá de manera inmediata en los planes operativos al disuadir y mantener en riesgo a los adversarios, al tiempo que brindará a la nación opciones de respuesta creíbles, estratégicas y no nucleares. Asimismo, detalló que tienen previsto implementar una batería de armas supersónicas de largo alcance para finales de este año, que se convertirán en el primer sistema de ataque supersónico ofensivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El alto funcionario militar afirmó que garantizarán que esas armas estén listas para ser empleadas a la brevedad. En algún momento, en las innumerables oficinas con las que debe contar la administración Biden, ¿se habla de algo que no sea China? Todo lo que sale a la luz indicaría que no. Las agendas de los funcionarios estadounidenses se encuentran regidas desde Asia. Los fantasmas de la decadencia sobrevuelan la Casa Blanca. Beijing y Moscú ríen juntos a lo lejos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video,
activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.